comprobado. La bicicleta perfecta ya. Puesta a punto, que estaba así un poquito regular. Y ya está preparada para meter kilómetros y horas y lo que haga falta. Pero ahora todavía voy a dar una vuelta por Lebrija y voy a subir al castillo. Aquí, de mi familia vivo, y la risa primera nace mi sol. Llenaron esta casa aquí. Lebrija fue mi cuna que meció mi sueño. ¿Cuánto tiempo ha pasado al volver? Buenos días. ¿Eh? Qué alegría por la mañana. ¿Qué haces tú por aquí? ¿Cómo que qué hago yo por aquí? No, bueno, yo estoy haciendo la Ruta de la Plata, pero ¿qué haces tú por aquí? ¿Qué es lo que llama la atención cantando a estas horas de la mañana? Bueno, soy cantador, antes de todo. Me gusta andar por la mañana. ¿Y yo? Que yo a ti te conozco. ¿Sí? Espérate. Pamplona, 2018. En la terraza del Hotel La Perla, en la Plaza del Castillo. Ah, Flamenco on Fire. ¿No eras tú? Sí, cantando en los balcones. Estaba con Paco Jarana. Con Jarana. Sí. Que estaba yo ahí abajo, debajo del árbol, a la sombra. Arco, ¿no? No me conoces por eso, pero yo estaba... Claro. Te vi allí, bueno, que era un espectáculo eso. Pues sí, una claro, idea nueva. ¿De Lebrija? Flamenco on Fire, totalmente. Claro. De Lebrija, de lebrijano. La tierra del vino bueno y de buen cantegitano. Es que el Flamenco on Fire ahí es un espectáculo todos pues los años. Sí, ahí. Totalmente. Me acuerdo eso de la historia de cantando desde el balcón, que era... Y estabas tú con el... Sí, con el Paco aquí. Jarana. Sí, totalmente. Y nada, aquí, que es mi paseo rutinario. O sea, ando mucho, me gusta andar por la mañana temprano, visitar las zonas de mi pueblo. Además, estar siempre en alto, ¿no? Que dice que en alto siempre se respira mejor. Y aquí no te escucha nadie. Bueno, necesitas... me escucha nadie y estabas tú aquí, ¿no? Yo sí, yo te he oído, estaba oyendo antes y digo, ¿qué es esto? Sabía que Lebrija es una tierra de cantores, de flamenco, pero claro, decía, bueno, pues que será así todos los días. Ya te he visto a ti y digo, bueno, pues sí, voy bueno, a para mí es todos los días porque es una manera de buscarme la vida y además porque me gusta cantar, ¿no? Y porque cuando ando, canto y también voy viendo cuál es mi resistencia pulmonar. De ti sé algo, o creo saber, que tienes canciones en romaní, de poetas romaníes. Sí, de poetas romanés. Romané, perdona. De poetas gitanos. Pero también ¿no? he leído romaní. Bueno, es lo mismo, me imagino. Bueno, la gente, tú sabes que del dicho a dicho, de persona a persona, se van cambiando las cosas, ¿no? En realidad es romané, vale. Que viene del rom. Lo diré romané a partir de ahora. Que viene del rom, si que es gitano, tú. ¿No? Sí. Y sí, tengo un proyecto que es sobre poetas gitanos del mundo, en el cual pues hago cosas en romanés, ¿no? Sobre todo por el problema de la historia de haber perdido ese idioma aquí en España, ¿no? Por obligación, por cuestiones históricas. Pero y me estás hablando del siglo... Sí, te estoy hablando del siglo XV, final del siglo XV, año del 99, como dice la letra de persecución de Juan Peña Lebrijano. Que es de aquí, claro, que sí. Tiene la canción Persecución. Sí, en el disco Persecución puedes escuchar todo lo que aconteció en aquella época, ¿no? Que si quieres, ya que estás aquí y tienes la mañana libre, ¿verdad? Estás pedaleando. Iba a salir a pedalear, pero mira, tengo una pereza. Es el segundo día, tengo las piernas. Está saliendo el sol, está el día de maravilla. ¿Por qué no te vienes conmigo y te enseño un poquito las zonas más... Encantado. Más de esto de Lebrija. Sí, 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 sí. Vamos. Bueno, pero ¿te lleva la bicicleta o la dejamos ahí? ¡Coño, la bici! Yo creo que sí, ¿no? Es verdad. Te lleva la bici y no vamos. Es que se me olvidó, hablando contigo, se me olvidó hasta la bici. Pues vámonos. Fundamental, pues mira, te voy a enseñar. Mira, sí, está hablando de barro. Pues sí. Barro. Mira, la única alfarería que queda en Lebrija todavía, superviviente de un modelo de trabajo artesanal antiguo. Sí, barro sí. De aquí, de la zona de Lebrija. Bueno. Mira, ¿eh? Y aquí te presenta Juan. Hola, Juan, ¿qué tal? Hola, encantado. Soy Pello. Encantado. Que eres el único que queda ya de los alfareros de Lebrija. Ya los oficios estos se van perdiendo, cada vez quedamos menos. Uh-huh. He visto a tu hija y a tu hijo hoy y veo que hacen, ¿cómo le llaman? Cacharritos. Hacen piececitas pequeñas. Piececitas. Que lo sirven para poner los cactus y cositas así. Hoy en día, hoy estoy haciendo una bola para plantar también. ¿Para cactus también?
Bueno, para flores, para cactus, para todo lo que... Tú vendes todo directamente, ¿no? No tienes intermediarios. Bueno, hay gente que se lo llevan también para tiendas. Sí. Pero claro, como esto es una producción limitada, yo lo que hago son piezas una a una. Aquí venían antes los cortijos por los cántaros para la gente que está más en los campos. Pero claro, ya hoy en día, como el campo prácticamente ya se ha modernizado, no hay nadie que trabaje en el campo y los cántaros no se utilizan como antiguamente. Me ha dicho José que el barro es de aquí. Sí, el barro lo traemos de detrás del castillo. ¿Todo de aquí, de Lebrija? Sí, todo aquí. Ya lo mezclamos con agua, lo batimos, lo depuramos, le quitamos toda la impureza que trae y ya lo amasamos. Una vez que está amasado, ya, pues, ya lo podemos utilizar. Tú disfrutas con esto, ¿no? Porque digo, de 17 alfareros, solo quedas tú. Bueno, entonces tiene que disfrutar. Esto es un oficio muy duro, que como no disfrutes y hagas lo que te gusta, pues... Juan, te veo que mueve las piernas. ¿Qué tienes? ¿Uno de estos todavía que tienes que darle con el pie o...? No, ya es eléctrico. Ah, ya, es eléctrico, ya. Ya anda solo. Pero claro, tengo que acelerar y frenarlo con el pie. Ah, tienes acelerador. Claro. Vale, vale. Frenar, lo tengo que parar con el pie. Si le quiere dar con el pie un poquito, puede también, pero ya. ¿Y has llegado a usar el...? Yo aprendí con el de pie. ¿Con el de pie? Es mejor porque es muy lento. Sí. Y claro, la velocidad la vas dominando tú. Ah. No es como este, que lo mismo le pisa demasiado y va muy rápido. Pasa que es un poco de cruce de cables, claro, en el cerebro, ¿no? Porque estás con el pie. Pero es mejor dándole... que el acelerador. Tú puedes acelerar como sí. El gas del vespino. Lo acelera y te puede. Pues esto es lo mismo. El pie, mucho no corre. Bueno, chico, ¿yo qué? Pues mira, ya que estamos hablando de barro y estamos hablando de artesanía local, y pues te voy a llevar a un sitio que te va a gustar y vamos a probar algo más que este. Muy típico de la tierra. Hombre, esto se puede ver y se puede disfrutar, lo otro se va a saborear, que es vino de Lebrija, de la tierra. Pero una relación tiene, porque al final nos hará una copa él para beber el vino. Pues mira, y se mantendría fresquito, igual claro, que en el botijo, el agua. Claro. Oye, encantado. Venga, hasta la próxima. Venga, hasta luego, Juan. Venga, hasta luego. Adiós, adiós. Mira, te voy a presentar la gente que te va a enseñar esta bodega tan magnífica que se llama Bodega Alcón. ¿Vale? Mira, te voy a presentar a Ricardo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? No, pero hace un año. Pues bueno, la verdad que veniste aquí a actuar. Pues mira, te venía con mi amigo Pello. Yo no vengo a actuar, ¿eh? Ah, vale. Que viene en bicicleta haciendo la ruta de la Plata. Sí. Y me gustaría que le enseñaras la bodega, por favor, porque hombre, por ya que supuesto. Está por aquí, que se lleve algo bueno del pueblo. Por supuesto. Me está enseñando todo. Todo de Lebrija. Bienvenido, Pello. Y me ha dicho la mejor bodega, la más bonita, la más coqueta. Y encima que es muy llamativa porque es... Un cortijo en mitad de, al lado de la iglesia, en mitad de Lebrija, ¿no? Efectivamente, todo lo que te ha dicho es verdad. Así que si te parece, vamos y te la enseño y dejo aquí a José tomándose una copita. Yo me voy a quedar con Jorge aquí tomando una copita. Amigo. Bueno, pues vamos. Venga. Sí. Bueno, y la bodega sigue tal cual se configuró a principios del siglo XIX, como puedes ver, ¿no? Sí, sí, tiene aquí. ¿Esto de las telarañas lo ponéis vosotros o bueno, o la telaraña es un buen guardián de la bodega. Porque, ¿Por qué? Porque se comen los insectos. Y, anda. Y un insecto dentro de una bota, tú ponte que la bota jerezana, que es como le llaman aquí, son 36 arrobas, que tiene una capacidad, nosotros la llenamos no entera, para que pueda respirar el vino, pero tiene 500 litros dentro de la bota. Estas de aquí abajo son las oleras que llamáis, ¿no? Exacto. ¿Sabes esto cómo funciona? Pues mira, el que tiene, ¿cuántos años puede tener? Este es el sistema de criaderas y soleras, sí. Donde los vinos más viejos se encuentran en la solera, que son los que están listos para embotellar. Sí. Entonces, cuando, por ejemplo, si tú vas a embotellar 100 litros, pues tú sacas de la primera criadera 100 litros... Y los pasas de arriba abajo. De arriba abajo. Entonces, los vinos más jóvenes... Y de ese al del medio. Exacto. Y ese es el más joven. Efectivamente. Y una última cosa que te quería preguntar. Esta bodega la recuperó Margarita, es lo que he entendido yo de la familia. Porque se dejó cuando murió el dueño, o sea, el padre, ¿no? Sí, la bodega estuvo cerrada un par de años y Margarita, que bueno, es la tercera hermana de 8 hermanos, pues cogió la bodega y por mantener este patrimonio que es único, con mucho trabajo, ¿eh? Hay que decir que esto, como ves, da trabajo todos los días. Dame para beber un poquito de vino a probarlo. El que tú quieras, vamos a probar. Está comprobado que estos vinos son muy saludables, ¿eh, Pello? Ya, vale, ya, yo no puedo más. A ver si, al generoso. Sí, un poquito para brindar, creo yo. ¿No? Esto... Yo creo que hasta ahí está bien. Nos va a sentar bien seguro. Pues pero... nada, vamos a brindar, ¿no? Por nosotros, por Margarita.
Y ahora cantamos algo. Jaleamos. Vale, venga. Jaleamos y damos palmas. ¡Hala! 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 ¡Eso es! ¡Ya le voy! ¡Ay! ¡Ay! Voy por la corredera y a mí me viene cayendo una agüita calaera. Me ha dado mucha pereza salir de Lebrija, porque ya viste, me estoy dando ahora un buen atracón de kilómetros, 70 kilómetros hasta Coria del Río. Ahí tenemos Cabezas de San Juan y muy bonito el recorrido de momento. 70 kilómetros, venga, tranquilidad, poquito a poco. Ahí está cosechando el algodón. ¡Qué casualidad! Justo hoy. No les he avisado ni nada, ¿eh? ¿Qué tal? Pues reventado, vengo desde Lebrija, en bici. Joder. Y una agüita fría, por favor, si tiene, por lo menos. Pues se me ha calentado la que tenía en la bici. Normal, eso es normal. Sí. ¿Esas fotos de ahí? ¿Son de aquí? Sí. Este, él es mi padre. Anda. Tío abuelo de mi padre. Tatarabuelo. Ese hombre... El que está con la saquetilla ahí en el centro de... Sí, casa. El tatarabuelo también. Es como... O sea que esto es vuestro desde generaciones. De generación en generación. Caso de la parte. O sea, ¿cuántos años tiene esto? Esto, por la foto esa, puede andar entre 1905 y 1910 hasta hoy. ¿Al mismo tiempo que la barcaza o es no coincide? No coincide. La barcaza fue... Vamos, no sé decirte, pero vamos en los 33... Ah, vale, 40, es más tarde. No mucho más, pero bueno. Pero llama mucho la atención porque que siga existiendo barcazas para cruzar el río. Viste, el único sitio que hay que cruzar de un lado a otro. Claro, no hay puente de aquí a Sanlúcar. De aquí a Sanlúcar no hay ningún puente. Pues yo me voy para Sevilla ya, porque ahí voy a descansar un poco, voy a visitar la ciudad, que ya me merezco un... Dame, po. Un descansito. Pues antes de irse hay que visitar el japonés que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué japonés? ¿Japonés? Del Río ¿Un restaurante japonés? No, es una estatua. Anda. Pues aquí como estamos familiarizados con Japón. Sí. Asakura Sasenaga. ¿Cómo? Asakura Sasenaga. Yo es que tampoco... Vale, los que vinieron aquí... Yo tenía que escribir, porque es que yo tampoco lo pronuncio bien. Vale, ¿y dónde está eso? Cogemos el paseo marítimo Eche, bueno, paseo fluvial, sí. Y a unos 150 metros sobre la derecha lo tiene. Pasando un parquecito que hay ahí de críos. Oye, ¿cuánto es esto? 80 céntimos. ¡Hala! Ya está. ¡Hombre, sobra! ¡Sobra! ¡Joder! Hombre, ¿cómo va a ser? Sí, hombre. Venga, gracias. Buenos días. Buenos días. Estoy aquí desde la Venta del Mellizo hasta aquí repitiéndome el nombre del japonés, este Hasekura... Tsunenaga. Ese, Tsunenaga. Es que no se me mete Hasekura, Tsunenaga. ¿Usted conoce la historia? Sí, la conozco. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Juan Manuel Suárez Japón. Ah, hombre. Entonces, y mi abuelo materno, Manuel Japón. O sea que a mí el Japón me coge de lleno. Es que vienes de... También un antepasado vendría en ese barco, sí, de Japón, ¿no? Claro, bueno, en realidad los japones son los japoneses que llegan aquí, sí, y que como empiezan a hacerse cristianos y se bautizan, a la hora de ponerle el apellido, se decide poner el nombre del lugar de origen. ¿Qué, entonces qué año todos se llaman Japón? ¿Qué año llegaron? Llegan aquí en octubre de 1614. ¿Y el primer nombre de bautizo de un Japón?
Pues eso ocurre, está registrado, el primer nombre está registrado en dos sitios, está registrado en la documentación del ayuntamiento. ¿En qué año? En 1642. Claro, tú ten en cuenta que... ¿Qué año llegan? El 14, pero te tengo que explicar eso, porque la gente antes no era como ahora, que tú, el niño está recién nacido y si llega alguien a hacerte un padrón, ya lo pones. Pero entonces no, entonces solo se empadronaban las personas que estaban sujetas a tributación, nada más las personas mayores. Vamos a ver si me aclaro, o sea... Tuvo que dar tiempo. ¿Desde qué llega Hasekura? Sí. ¿Cuánto tiempo tardas a que se registre el primer Japón? Unos 20 y pocos años. Ah, que o sea, ya, tardaron en claro, tener japones por ahí, ¿no? Ya era una cabeza de... No, es que entonces... O tardaron en registrarlo. Se registraban vecinos y solamente vecinos eran los cabezas de familia. Ah, vale. Las personas que ahora estaban sujetos a tributación. Sí, sí. ¿Y con quién vinieron? ¿Por qué vinieron? ¿O quiénes vinieron trajo? Porque, además del samurái de Hasekura, sí, venía un franciscano notable, Sotelo, que venía para hacer llegar una doble petición al rey de España y al papa de Roma. Sí. Que se siguieran manteniendo la presencia de misioneros allí, no solo de franciscanos, de misioneros allí, y al mismo tiempo también que se le concediera a los japoneses la posibilidad de tener comercio con Nueva España, con México. ¿Cuántos japoneses hay ahora más o menos en Corea? El último recuento está en unos 680, poco más o menos. Juan Manuel, si alguien quiere informarse más de esta historia, que me parece muy llamativa y muy, muy interesante, de los Japón en Corea, ¿qué libro me aconsejas? Bueno, esa si es una pregunta. Quiero interesar. Sí, pero es una pregunta muy difícil para mí. No, dime un libro cercano a ti. Muy venga, cercano a mí es un libro que se llama De Sendai a Corea del Río. De Sendai a Corea del Río, escrito por. Y tiene un subtítulo divertido que es Historias de japoneses y Japones. Anda. Y lo escribí yo en el año 2014. Voy a ver la escultura. Venga, voy contigo. Vamos. Venga, voy contigo. No todos los días tiene uno aquí un figurón. Del deporte. Figura eres tú, hombre. Del deporte patrio. Estaba hablando con un catedrático, un rector de... Mira, esta además, qué vistas tiene, ¿eh? Sí. Qué maravilla. Esta estatua, Pello, hay un conjunto de estatuas iguales en los distintos sitios por los que fue pasando la embajada. O sea, hay en Sendai y en Osato, en Japón, en Acapulco, en La Habana, en Corea del Río. La misma estatua, el mismo modelo. En Corea del Río. En Sevilla una cosa que hace tiempo que quería hacer. Navegar por el Guadalquivir. Y hoy es el día. Ya llevo muchos kilómetros, un poquito de descanso. Me va a servir para relajar músculos y cumplir un sueño. Guadalquivir. ¡Guillermo! ¿Qué tal, Pello? Me alegro de verte por aquí. Yo también. A la orilla del Guadalquivir. Estoy preparado ya. Estoy acongojado. Venga, deja la bicicleta y ahora vamos a coger la tabla de paddle surf. Te voy a enseñar cómo hacerlo por aquí, por Sevilla. Esto hace tiempo que sueño hacerlo. Sí, pero tenía entendido que por allí en el norte, en País Vasco, sí lo hacía. Eres local de allí, ¿no? Hombre, ahí... ¿Tienes experiencia? Las olas ahí en Mundaka he cogido yo con él. ¿Sí? ¿Qué es la primera vez que me pongo una de estas? Habría que verte, pero nada, no te preocupes que estás en muy buenas manos, ¿vale? Todo el mundo que viene aquí conmigo sale andando en la tabla de paddle. ¿Qué te iba a decir? ¿Me despeloto? Bueno, dejamos los zapatos aquí, te vamos a dar un chaleco y el remo, ¿vale? Y nos vamos a echar el agua. ¿Qué porcentaje de gente se cae? Pues un 99% de la gente que viene a la escuela no se cae el agua. Hay un 1% que puede que se caiga. Yo soy muy especialito, ¿eh? Espero que no sea ese 1%. Yo estoy en el 1%. Y en tus habilidades como deportista, por favor. Escúchame, vamos a hacer una cosita. El remo lo dejamos fuera, ¿vale? Aquí. Tu mano derecha, el remo fuera. Así. Tu mano derecha sujeta la tabla, ¿vale? Porque si no... ¿Derecha es con la que cojo la cuchara?
Eso es. Vale. La misma, porque si no te vas al agua, va a ser el primer baño de la jornada. Vale. Mano derecha, la de la cuchara, y te colocas de rodilla. Mira, posición de seguridad. Oye, esto se mueve mucho, ¿eh? Bien, eso es la clave. Vamos a ver tu equilibrio. Coge el remo. Espérate, el asa entre... Entre medio, siempre nos tenemos que colocar entre medio. Es el punto medio de la tabla, ¿vale? ¿Y las piernas abiertas? Eso es, las piernas. Contra más separadas, mejor. Mayor control de la tabla y más equilibrio vamos a tener. Me he abrido de piernas. Me he abrido, muy, muy culto. ¿Eh? Por tu parte. Me vas a enseñar un poco de lingüística. Es que luego viene uno el otro día. Venga, pues hacemos una cosita, Pello. ¿Estás preparado? Sí. Venga, pues nos vamos a empujar del pantalón. ¿Con el remo o con la mano? Con la mano. Y ahora con tu... Vamos remando de izquierda. ¿Vale? Eso es. Genial. Venga, nos vamos a embarcar en esta travesía por el Guadalquivir. ¿Estás preparado? Sí. ¿Eh? Yes. Venga, vamos. ¿Qué hacemos ahora? Pues nos vamos a quedar aquí al lado de esta preciosidad de la Torre del Oro. ¿Qué te parece? Joder, una maravilla verlo desde aquí. Patrimonio de la humanidad, muy bonita. Esta es la zona más fresquita de la ciudad. Sí, ¿eh? esto donde justo de aquí. Se refresca uno. Se nota mucho la diferencia, la temperatura. Igual el barrio de Triana es el más fresco. Sí. Son calles estrechitas. Eso es, que da la sombra. Sí. ¿Quién hizo eso? ¿Esas edificaciones? ¿Quién pensó el poner las casas una al lado de otra para poder aprovechar la sombra? Ojo, ¿eh? Al dato. Es pregunta de examen, ¿no? Total, pregunta de examen. La primera pregunta de examen. ¿Quién pudo hacer eso? Cuestionario. ¿A qué civilización, por así decirlo? Ah, los romanos. ¿No? Los fenicios, los tartesos. Aquí estuvo una civilización durante mucho tiempo. Ah, los árabes. Los árabes. Fueron los ingenieros y así lo hicieron para combatir las altas temperaturas. Ponga su estrella aquí, por favor. Hombre, por supuesto. Es que a mí hablar así hacia atrás, si no aguantas mi ritmo, voy más flojo, ¿eh? Claro, estoy intentando superarte. De verdad, tío, pura vida. Vamos a hacer pura vida. Esto sí que o sea, maravilloso. Calidad de vida. Me alegro de que te haya gustado. Ahora sí, como dice. Sí. Tu paso por el río Guadalquivir, en Paz del Sur. Sí. Y nada, ¿qué vamos a hacer ahora después de la sesión? Pues yo me voy, que me tengo que ir a Guillena. ¿Te vas a ir para Guillena? Sí, sí, sí. No, eso no puede ser. Me voy, que tengo que pedalear. Me queda poquito ya, pero... Ritual después de cada sesión de Paz del Sur y irnos a tomar una cervecita por Triana, ¿no? Y te enseñamos el barrio. Ya que estás por aquí en Triana, tomarnos una cañita y que te enseñemos el barrio. Venga, ya que estás por aquí hay que aprovecharlo, ¿eh? Me estás tentando, ¿eh? Sí, por favor. Una cervecita. Esto no suele pasar todos los días, ¿eh? Venga, una cervecita. Y me voy a Guillena. Venga, eso es. Además, ¿qué? Te voy a enseñar la capilla de los marineros, que esta es la más famosa de toda Triana. Y esa puerta grande es porque sale por ahí el... Eso es, sale el palio con la Virgen. Vale, van a aquella dirección del puente de Triana. Y salen el Viernes Santo. La Esperanza de Triana sale el Viernes Santo, en la Semana Santa de Sevilla. ¿Estás en el barrio de Triana, la más... Esta es la más importante. Eso es, la más conocida. Oye, ¿y esta iglesia qué es? Pues... esto es la iglesia de Santa Ana. Esta es la primera iglesia que se hizo en Sevilla, la más antigua. O sea, la primera iglesia de Sevilla estaba en Triana, en sí, el barrio de Triana. Eso es. Que la mandó a construir Alfonso X el Sabio. ¿Vale? Porque por lo visto le curaron una ceguera que él tenía, le gustaba mucho leer y escribir, y por un milagro de la Virgen de Santa Ana le curó la ceguera y mandó a construir este templo. ¿Y quién le curó la ceguera? ¿Santa Ana? Pues Santa Ana, fue un milagro. Fue un milagro de la Virgen. Mira, este es el primer azulejo que se puso en Triana. Para Miguel de Cervantes que estuvo viendo arriba. Con este cortadillo, claro. Eso, ahí es cuando escribió la novela La Picaresca, sí, Cervantes. Sí, sí. Este es el edificio más antiguo de la ciudad. Guillermo,
Oye. Una cosita. Ya. Dime. Hemos visto todo. Qué pena. Sevilla. Qué pena que termine todo aquí. Y yo creo que me tengo que ir. ¿Para dónde ya. vas ahora? A Guillena. Ajá. 25 bueno. kilómetros me quedan. Pues nada, mucho ánimo, mucha fuerza. Y sí, ha sido va. Un placer conocerte por aquí. Te esperamos pronto. 25 kilómetros, si vienes. Horita y pico. Eso lo haces tú en un Santiamén. Estás acostumbrado, ¿no? Eso me da tiempo, ¿no? No se me sí. la de noche. Sí, no, no, te da tiempo de sobra. Tienes un par de horas hasta que caiga el sol. ¿Te acompañas a la bici? Venga, vamos a coger la bici. Oh, qué pena que te vayas. He disfrutado Sevilla desde el río y ahora la visito desde su perspectiva habitual, recorriendo sus calles, en bici. Antes de dejar la ciudad, visito el Museo Arqueológico de Sevilla, llamado El Anticuario, donde se ven al descubierto restos de gran parte del periodo romano. Aquí queda bastante claro que este era uno de los puntos de partida de la ruta Vía de la Plata. Otra ciudad importante donde pensé empezar la ruta cuando planifiqué mi viaje fue Carmona, una alternativa totalmente recomendable, también con un pasado histórico interesante. Camino de Guillena paso por Camas y un poco más adelante tengo que hacer una parada casi necesaria en la localidad de Santiponce para visitar el conjunto arqueológico de Itálica. En esta ocasión haré algo muy especial en esta ciudad romana, pedalear por la arena de su anfiteatro. ¡Buah! Ya solo me queda seguir el cauce del río Guadalquivir unos cuantos kilómetros más para llegar a mi destino. Hoy descansaré en un lugar muy especial, el cortijo Torre de la Reina. Hola, tengo habitación, ¿verdad? Sí, sí, le estábamos esperando. Que me han hablado muy bien de este sitio, que debe ser una maravilla. Sí, paso, un momento ¿no? nacional. Vale. ¿Por dónde es? Por ahí. Ah, vale. Venga. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿José María? Sí, soy yo. Sí, soy... Bueno, tengo habitación aquí, yo. Sí, ¿no? Ah, sí. Qué bien. Es que me han hablado... Qué suerte tienes. Cómo sé los sitios buenos, ¿eh? Dime. No, pues que me han hablado mucho de este sitio. Sí. Sitio maravilloso y con mucha historia. Sí. Esto, bueno, no sé si sabrás que esto era de la reina doña María de Molina, que la heredó a su vez de su padre, el infante don Alfonso, hermano del rey San Fernando. Sí. Después de la conquista de Sevilla, tú sabes que San Fernando, en el repartimiento que se hizo de Esto era la retaguardia de la, de sí. la conquista. No, en el repartimiento que se hizo de, sí. de las posesiones de los... de los árabes después de la conquista de Sevilla, pues le dio a su hermano el infante, le dio esta fortaleza y con todas las tierras que iban de aquí a Sevilla. ¿Estamos hablando de hace? De finales del siglo XIII. La ciudad de Sevilla se conquista en 1248, se reconquista. La reina vivió aquí, vamos, supongo que viviría algún tiempo, porque esto era una fortaleza y había paseo de ronda en la parte superior de la edificación y se supone que vivió aquí. Ella y San Fernando también. ¿Eh? Ya. Yo, mira, soy muy raro, porque me interesa mucho esa historia, pero me interesa también la tuya, porque esto se llegó a abandonar, este cortijo. Bueno, esto es una herencia familiar, ¿no? Y entonces, aquí había un problema antes, que era que no había... los pantanos no estaban controlados. Estaban edificados, pero, por ejemplo, llegaba una época de mucha lluvia y entonces soltaban el agua de pronto y entonces esta parte, incluso esta parte, se inundaba totalmente. Y por eso se abandonó, claro, se quedó... No, era... Y después ya se controlaron los pantanos, sí. Entonces ya la crecida de los ríos... pues no, no había ese problema, ¿no? Claro. Entonces ya se pudo usar la edificación. Pero lo tomó usted el cortijo y se sí. puso, claro, estaría poco todo poco destrozado. Se empezó a restaurar. ¿No trabajo? Hasta, sí. No. O sea, han sido 35 años de restauración. O sea, venía los fines de semana aquí después de trabajar en el despacho. Exacto. Y le ponía no, allá. incluso durante la semana. Después de salir del despacho me venía aquí a trabajar. Qué satisfacción, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo voy a dormir aquí, pero antes de hacerlo, si me permites, me voy a dar una vuelta por toda la
Me parece muy bien. La finca y el hotel. Yo le recomiendo que empiece por la fortaleza califal, que es del siglo XI, y está, es la única que queda. Pues mira, lo primero que voy a ver, la fortaleza califal. Me parece muy bien. De acuerdo, luego nos vemos. Muy bien. Muy amable, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.